zodiaco solar. ¿Matemáticas? No. ¡Oh, no! ¿Qué tragedia es esta? ¿Cuarentena? Pero clases virtuales. ¿A quién se le ocurre que uno en cuarentena debía estudiar? Deberían abolirlas. ¡Ups! ¡Oh, my God! Pero debo arreglarme para verme linda. Así que, Natasha, a ello. ¿Qué me pondré el día de hoy? Esto me lo vieron ayer. Este vestido rojo queda mejor para el viernes. Creo que este look está perfecto. Me agrada. Vamos a cambiarnos. ¿Sí, mamá? Como habíamos quedado, ya falta una hora para que empiecen tus clases virtuales. Ok, me voy a preparar ya para listar todos mis libros y ser la primera. No puedo fallarle a mi profesor favorito. ¿Qué? Gracias, mami. Al rato voy por mi desayuno. ¡Buenos días, mía! ¡Buenos días! Mamá, como yo. Eso me encanta. Ay, ¿qué me voy a poner? ¿Alguna de mis camisas? Esta está bien. A cambiarme y por los libros. Ups. Ok, ya debería estar conectada, pero bueno. 5 minutos tarde en clase no importa. ¡Oh, no! Estar más hermosa que nunca. Mis compañeros me tienen que ver cómo soy, bella. Odio esto de la cuarentena. No poder lucir mis looks en vivo es desastroso. Pero bueno, oops, al menos mis amigues siempre me toman captura. Y siempre tengo que ser tendencia. Y el toque final. Natasha, mi lazo. ¡Perfecta! ¿Será que alcanzo a tomarme unas selfies? ¿Media hora? ¡Oh, por Dios! Oh, no. ¡Media hora tarde! ¡El profesor me va a matar! ¿Dónde está mi computador? Oops. ¡Dios mío! ¡Todos mis accesorios! ¡No! ¡Qué desastre! Al rato lo ordeno. Espero sigan conectados. ¿Hola? ¡Hola! ¿Siguen ahí? ¿Ya se acabó la clase? ¿What? Ok. Creo que no mira muy bien este semestre en matemáticas. Oops. Justo a tiempo. No hay nadie conectado. ¿Huh? Vale, pues esperaré. Mientras tanto, iré repasando los ejercicios que veremos hoy. Álgebra avanzada. Me encanta. 20 minutos después. Creo que me queda tiempo para adelantar lo de la próxima semana. ¿Ah? Esto lo estoy entendiendo súper bien. Me encanta estar en casa. Tengo más tiempo para concentrarme en los números, en las letras, en la cocina. La cuarentena es algo que me gusta. Ok, ya es hora. Hola, profe. Sí, soy la primera. ¿Toca esperar a los demás? ¿Ah? Vale. Que si llevo mucho rato aquí, no, solo unos minutos. ¡Oh, no! ¡Hola, amiguis! ¿Cómo están? Sí, es que miren mi make-up. Me perdí la clase. ¡Ups! De matemáticas, ya sé. El profesor preguntó por mí. Sé que lo más atractivo soy yo y se perdieron fue mi look, pero acá se los muestro. ¿Les gusta? Hoy me puse glitter. ¡Oh, no! Sé que les encanta. ¿Una nueva aplicación? No, ¿y cómo se llama? Minovioideal.com. ¿What? ¿Qué? Claro que me arriesgo. Si es lo que está de moda, yo estoy de moda. Así que al rato hablamos, amiguis. Oops. Bye. Minovioideal.com. Ok, ¿qué? Vamos a ello.
Sasha y soy la más popular de mi escuela. Y bueno, ahora de mi escuela virtual, porque en cuarentena sigo siendo top. ¡Oh no! Y pues estoy en busca de mi novio ideal, así que si te quieres apuntar, tienes que tener en cuenta esto. Me encantan los chocolates, sobre todo la Nutella. No me gusta para nada, pero para nada los chocolates que tengan almendras. Así que esos descártalos. Me encantan las flores, sobre todo las rosas. Y si son rosadas, mejor. ¿Qué? O blancas. Las rojas, no tanto, pero también pasan. Girasoles, mejor no. Me parecen muy grandes y pasados de moda. ¡Oh, no! Si yo te intereso, pues escribe por acá, porque estaré buscando al mejor, al más lindo. Ah, y lo más importante, tienes que ser rubio. Oops. ¡Bye! ¡Perfecto! Nada mejor que leer mi libro favorito en cuarentena. Ay, vamos a ver qué trae el capítulo 14. Y de paso, practico mi inglés. Ahora voy a colorear un rato, porque esto me da paz y me ayuda para mi concentración. El naranja es uno de mis colores favoritos. Y por último, tiempo de escribir en mi diario. Querido diario. Comeré de lunch. Qué hambre tengo, pero esta pera está perfecta. ¿Ah? Hora de lunch. Voy a preparar unas trufas para mi familia de Oreo con Nutella y cobertura de chocolate blanco y negro. ¡Ah! Ya tengo mi chocolate derretido. Ahora sí, a sumergirlas. Me están quedando hermosas. A mi mamá y a mi papá le van a fascinar. Y ¡wow! Lo que coma. Pero bueno, igual le gustarían mucho. ¡Y listas! ¡Ay, si saben cómo huelen, están riquísimas! ¡Voy a llevárselas a mi familia! ¡Muero porque las pruebe! Educación física. ¡Hola! Perfecto. Abdominales. Ok, para eso soy la mejor. ¿100? Uy, son muy poquitas. Puedo hacer más, pero listo. Ay, amiguis, esfuérzate otro poquito, ¿no crees? Ups. Mucho, mucho más tarde. Dejar de comer tanta chatarra y no hacer deporte. Activo. ¡Oh, no! Y bueno, ese es un consejo que yo les doy. ¡Bye! Nos vemos en la siguiente lección. Amigas. Educación física. La clase que más odio. Horas después. ¿Qué puedo hacer un trabajo? ¡Wow!
Hasta luego. No me va a bajar el promedio. Hora de ver series en Netflix. Mi hermana ya se durmió. Qué aburrida que es. Pero bueno, de las pocas cosas buenas que me ha dejado es su recomendación de esta serie de Netflix donde el personaje es tan lindo que amo verla. La verdad no entiendo mucho la trama, pero luego ella me explica de qué va. Lo importante es que el personaje es tan lindo que amo verlo. Así que vamos a ponerla. Medianoche. Otro capítulo más. Dos mil años más tarde. Otro capítulo más. Al día siguiente. Otro capítulo más. ¿What? Se había hecho demasiadas ilusiones. Darcy y su indiferencia. ¡Oh, no! Pobre Lizzie. Este libro me encanta. Lo releo una y otra vez y siempre encuentro algo que me aporta. Es increíble. Pero bueno, siendo las 8, es hora de dormir. ¿What? Para mañana, un nuevo día de clases virtuales en cuarentena. Así que, hasta mañana.